que é un placer para min poder inaugurar este foro do Grupo Correo Gallego, ao que me sinto moi vencellada desde fai xa moitos anos. E agora, pois, como conselleira de Educación, como digo, é un placer estar hoxe aquí. Neste foro vamos a analizar os centros educativos dunha maneira singular. Vamos a analizar os centros educativos como espazos para aprendizaxe. Cando hai preto dun ano, un ano xa, parecen moitos máis pola intensidade, pero son 10 meses, decía que cando hai pois, preto dun ano accedín ás miñas responsabilidades de goberno, a verdade que atopei un sistema educativo estable e consolidado que, por outra banda, xa coñecía por proxectos educativos que desde a Facultade de Educación e a Facultade de Psicología dirixía, non? Que está dando moi bons resultados, tanto cualitativos como cuantitativos. Durante esta última década, traballouse en adaptar a oferta educativa ao mundo globalizado e ao mundo innovador no que vivimos. Este proceso da modernización da educación que continúa no tempo está encamiñado a aumentar a calidade do noso sistema educativo. Como psicóloga educativa e tamén, obviamente, como conselleira, confío plenamente na educación para descubrir as fortalezas que contribúen a mellorar a nosa sociedade, a sociedade na que nos toca vivir. En este proceso educativo son as persoas as que realmente marcan a diferenza. Precisamos alimentar o afán por aprender das nosas mozas e dos nosos mozos ao tempo que lle transmitimos valores. Familia e centros educativos son os principais axentes educativos. Un dos meus referentes na psicoloxía, o pai da teoría das intelixencias múltiples, unha teoría que pasa xa por ser clásica, porque ven dos anos 80, como sabedes, Howard Gardner, dixo que unha das hipóteses nas que se basea o deseño da súa escola ideal de futuro é que non todo o mundo ten os mesmos intereses, non todo o mundo ten as mesmas capacidades, non todos aprendemos do mesmo xeito. Ao recoñecer esta diversidade, estamos dando cabida a todos os talentos, os que habitan en cada un e cada unha de nós, os que se atopan nos alumnos e alumnas que acoden día a día aos nosos centros educativos. E é precisamente a escola a que debe axudar a descubrir, a canalizar e a potenciar ese talento, esa creatividade. Unha creatividade que non é innata, senón que require da educación e da experiencia para desenvolverse. Para poder facelo, se precisa a colaboración de educadores, do propio alumnado e, por suposto, do ambiente que os rodea. O centro educativo no que todo o proceso se leva a cabo. Escolas e institutos convírtense, pois, en escenarios para a formación. A busca de excelencia e a mellora da calidade educativa son os nosos obxectivos. O alumnado é o eixo en torno ao que xiran todas as nosas accións e os docentes son o piar básico do sistema, comprometidos e solidarios coa formación das nosas mozas e dos nosos mozos. Hoxe estamos aquí para falar doutro elemento, no que quizáis non poñemos tanto énfase, pero que ten tamén unha importancia indiscutible. Refírome aos espazos nos que este proceso educativo ten lugar. Falo dese máis dun milleiro de centros educativos na nosa comunidade, de diferentes tamaños, situados en diferentes contornos, que dan servizo tamén a necesidades diferentes. Unha rede de centros que se empezou a conformar xa nos anos 70 e que desde entón foronse construindo, aproveitando e adaptando en función desas necesidades e que, polo tanto, deron lugar a un panorama tamén ben diferente. Pero non esquezamos que a diferenza enriquece. Ante a necesidade de construir e de reformar ou de reformar centros educativos xa no ano 2009, a Consellería de Educación constituíu un grupo de traballo para elaborar un documento de boas prácticas constructivas en centros educativos. O ambicioso obxectivo era o de harmonizar e optimizar os sistemas constructivos garantindo solucións funcionais, polo tanto, solucións que se adaptaran mellor ás necesidades do terreo
e as necesidades de uso educativo. Así naceu o catálogo de normas de deseño de centros docentes, froito da nosa preocupación por crear un entorno propicio á educación. Unha publicación que serve de referente para a elaboración de proxectos de novos centros. A teoría da creatividade de Stenberg e Lubart, menos coñecida que a de Howard Gardner, que data do ano 1997, contempla xa o ambiente como un dos elementos da creatividade, analizando o xeito no que os contornos influen no desenvolvemento da mesma. Outros teóricos, como Simonton ou como Treffinger, falaron do contexto ambiental en termos semellantes, como un dos componentes que influen, aínda que nunca, como única peza desa ecuación tan complexa como é o proceso educativo. Decididos a aproveitar cada elemento que poida contribuir a mellorar a educación do noso alumnado, puxemos os edificios onde rapaces e rapazas pasan grande parte das súas vidas no punto de mira. E fixemos unha clasificación do estado das infraestructuras acompañado dun estudo de aforro enerxético. Como resultado desa preocupación, as futuras actuacións executaránse baixo criterios de eficiencia enerxética, procurando a utilización de enerxías renovables e envolventes na edificación, con solucións constructivas na procura de edificios de consumo de enerxía casi nulos. Foise se estando así a actualización do Plan de Infraestructuras Educativas para o período 2016-2021 por un importe de case 200 millóns de euros que despois o secretario xeral técnico da Consellería debullará polo miúdo dentro de uns momentos. Unha cifra que se di axiña, pero que agocha intervencións de grande importancia. Desde a construcción de novos centros en lugares nos que se precisa pola situación demográfica, ata actuacións dirixidas á mellora enerxética de centros xa existentes en resposta a esa responsabilidade ambiental da que lles falaba antes, pasando tamén por iniciativas de mellora funcional. Nestas últimas inclúese a pintura dos centros, tanto a exterior como a interior, seguindo un estudio cromático para centros educativos que tamén realizamos conscientes, como lles decía, da importancia do ambiente na motivación e na creatividade, nese pensamento diverxente e innovador tan importante neste século XXI. O tamaño, a distribución das aulas, a cor desas paredes, os espazos de recreo, os espazos deportivos, as bibliotecas como absoluto centro de creación e de pensamento crítico, accións maiores e menores dirixidas a adaptar todas elas os centros escolares ás necesidades educativas da nosa realidade actual. Por suposto, tendo en conta sempre o estado da nosa economía, que é, bueno, teimudo, e fainos aterrar na realidade, gústenos ou non. E a propia realidade dos centros, porque non todo se pode facer por moito que nos empeñemos. E ao final, é sempre mellor ter un centro educativo que dea servizo á comunidade, aínda que non sexa perfecto, que carecer del. Agradezo vos, pois, a vosa presenza hoxe aquí, o voso, o seu interese nesta materia, que como se vai a poñer de relevo, ten tamén unha grande influencia na mellora da calidade educativa de todo o noso alumnado, de todo o alumnado galego. Moitas grazas. Continuamos con este foro, os centros educativos como espazos para aprendizaxe, dándolle a benvida a Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Gustaríame en primeiro lugar presentalo. Jesús é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago e funcionario do Corpo Superior da Administración da Xunta. Comezou a súa carreira administrativa en 1993 e pasou por distintos departamentos como Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Consellería de Familia, Muller e Xuventude. Tamén foi membro do Consello de Contas e dende maio de 2010 ostentou a Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Que mellor que el para darnos as claves dun dos proxectos máis potentes da Consellería, que falamos do Plan de Infraestruturas Educativas. O primeiro, penso que sería coñecer polo miúdo que este plan, como xurde. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar facendo unha breve reflexión que non estamos habituados a facer, que as magnitudes e as escalas en educación pues, son moi grandes. Hai un parque de colexios, que son 1063 colexios de ensinanzas de réxime xeral, e 128 conservatorios, escolas oficiais de idiomas, escolas de diseño, o que nos leva a pues, traballar nun entorno de 1200 centros educativos. Por poñer un exemplo, si tuvéramos un investimento en cada un deses centros educativos de 50.000 euros, que a verdad que non dá para moito, 50.000 euros para actuar nun centro educativo, nos gastaríamos 60 millóns de euros ao ano, que son, nas antiguas pesetas, 10.000 millóns de pesetas que vou recordar e traducir. Ao longo da historia do sistema educativo galego, eu quixera señalar así nos últimos 50 anos que hubo, digamos que, tres fitos importantes. O primeiro fito foi o plan de urxencia, que é o que nos permitiu, a boa parte dos que estamos aquí, estudiar a EXEB. No ano 1970, pois o Estado, que todavía era predemocrático, reservou 4.000 millóns de euros en 10 anos para toda España. E con eso foi co que se fixeron os agrupamentos escolares, que nos dan esa imaxen de eses centros educativos que son están confeccionados a dúas aguas con un ladrillo cara a vista que temos espallados por toda a xeografía, ¿no? A Lei Xeral de Educación pues, foi sustituída pola Lei de Ordenación Xeral do sistema Educativo, que nos truxo a todos nós, os que xa teñamos rematado, e as seguintes xeracións, pois a eso. E para eso tamén foi preciso adaptarse nas infraestructuras. Entre os anos 1998 e 1999, houve que facer un montón de institutos que non estaba preparado, e pois, o investimento, en un período moi corto de tempo, foi de 240 millóns de euros. E o terceiro fito é o que nos corresponde xestionar pois, os actuales responsables da Consellería, que comeza no ano 2009, que é preparar os colexios para as ensinanzas do século XXI. Tendo en conta un parámetro que é importante, que é o número de centros e tamén a súa antigüedade en Santiago, unha comarca de Santiago. Temos un centro con 300 anos, que é o Rosalía de Castro, e temos un centro que se acaba de finalizar fai pouco, que non había ningún, que é o IES do Milladoiro, pois que está rematado no ano 2015. No? Co cual é importante planificar, e planificar en tempos de crisis non é doado. Decía moi ben a conselleira que no ano 2009 empezamos a facer unha cousa que era idear cal era a planificación necesaria. No? Primeiro, determinando as prioridades nun entorno de crise económica importante. Segundo, tratando o deseño, porque con tantos centros educativos a variabilidade de deseños depende das épocas históricas, da fortuna ou non dos redactores dos proxectos, e isto tratar de armonizarlo e leválo a un lugar común é complexo, non? Polo tanto, intentamos crear unhas normas de diseño, que eras que se refería a conselleira, que sexan bastante funcionais. Nos olvidamos un pouco das arquitecturas tortuosas de autor para centrarnos en arquitecturas máis simples, donde pues, as cubertas a dúas aguas ou os canalóns que están embebidos dentro da fábrica do edificio pues, e que xeran un montón de problemas, pues, os esquecemos un poquinho máis para facer arquitecturas máis limpas. Non? Tamén no ano 2009 era moi necesario priorizar, e para iso o que fixemos foi armonizar un sistema de información que non existía e que era preciso pues, ter, por un lado, o nivel de necesidade de intervención nos centros e tamén categorizar as patoloxías que sufrían os centros. Temos centros que teñen pues, patoloxías relacionadas coa súa cuberta ou temos centros que a carpintería exterior pues, provocaba problemas. Hai problemas pues, de diferencias de asentamento nos edificios e o paso do tempo, ademais, pues,
fai que isto sexa un poquinho máis complexo. Con eses dous elementos, normas de deseño e ese sistema de información, entendimos que era moi importante rehabilitar. Con un parque tan importante, pois era preciso facer un esforzo por rehabilitación. Entón, no ano 2014, comezamos facendo un estudio enerxético dos centros, de maneira que tuéramos intervencións que superaban un pouco os 500.000 euros para poder, de alguna maneira, intervir naquilo que era máis preciso, que era o aforro enerxético. Xa estamos no século XXI, hai que pensar medioambientalmente, e, por outro lado, tamén o confort dos alumnos, non? Hai unha actuación complementaria que é o confort emocional dos alumnos. Decía a conselleira que este estudio cromático nos xera diferentes emocións, non? Aos alumnos, sobre todo os de infantil e primaria, lle xera esas especies emocións. Eso fai que, por exemplo, teñamos elixido colores, tonos máis pastéis para pintar as aulas por dentro, e eliminemos nas edades máis infantiles. Hai casi unha gama de colores para cada idade, non? Que nas etapas máis novas evitemos colores moi fortes que emocionalmente pois alteran un pouco máis a alumna. Estos 3-4 elementos dieron lugar ao plan de infraestructuras educativas que se aprobou en primeiro lugar no ano 2016. Corría o abril do ano 2016, estábamos a puntos de rematar a novena legislatura e había que diseñar xa dun xeito planificado. E iso foi o que nos permitiu pois establecer primeiro cales eran as bases ou os parámetros metodolóxicos dese plan e logo fornecerlos financieramente. Claro, non, perdón que te interrompa, houve que actualizalo, digamos, o que estaba pensado de 2009, e tamén ampliálo, non? Efectivamente. Non foi suficiente o tempo, facía falta máis. Facía falta máis tempo, ala polo ano 2016 xa parece que a crisis, empezábamos a ver un pouco de luz ao final de ese período de crisis, e había que partir destas experiencias. Eu quero aproveitar isto para comentar algo que é importante que ás veces non poñemos suficientemente en valor. Hai un equipo de técnicos e de funcionarios na consellería, e logo 25 anos de administración, e é difícil toparse con xente que este técnicamente máis cualificada e, sobre todo, emocionalmente máis implicada. E isto é o que fai posible que traballemos día a día, non? Parafraseando a Churchill, e solo no terreo das infraestructuras educativas, nunca tantos alumnos e profesores lle deberon tanto a tan poucos técnicos e funcionarios, non? Esos elementos, que moito traballo de priorización, de determinación das patoloxías, dieron lugar a este primeiro plan de infraestructuras educativas, que partía desas premisas. Primeiro, hai que crear centros educativos onde fai falta, nun entorno no que perdemos alumnado. Curiosamente, os hinterlands das cidades, o que fan preciso é que aumentemos as infraestructuras. Non había instituto no Melladoiro, non había instituto en Carral, medraba a población infantil en Vigo. Bueno, isto supoñía a creación de novos centros, por un lado, e a ampliación dos existentes. Tamén había outro elemento que era importante, que era traballar en termos da seguridade dos centros educativos, da súa funcionalidade, adaptando xa as novas tecnoloxías, as necesidades de compartimentar aulas, pois para atender necesidades educativas especiais, e tamén había que, pois, de alguna maneira, pensar desa maneira medioambientalmente, porque nos viña unha cousa que era moi importante, que era o segundo programa operativo de fondos FEDER, que na Xenda 2020, na Estrategia 2020 da Unión Europea, pois plantexaba como reto chegar a uns objetivos de eficiencia enerxética moi importante. Eso nos fixo facer máis fincapé precisamente na rehabilitación enerxética. E con todas eses mimbres, o CESTO foi o primeiro plan de infraestructuras educativas que tiña un período de 2016 a 2020 e que, pois, nos movíamos nun escenario financiero de 118 millóns de euros. Isto nos permitiu, pois, ir avanzando, non? E con todo este período, pois, chegamos un pouco, pois, a finais do ano 2018, que cando nos plantexamos, pois, facer un novo plan.
E logo xa chega ao seguinte tramo, que digamos, no que estamos agora, que chegaría ata 2020. Non sei as actuacións que xa están en marcha, non sei se podemos dar algunha cifra máis do que se fixo e do que está agora en marcha. Sí, a ver, é importante facer balances, non? Porque cando planificamos tamén hai que medir os resultados e os obxectivos, non? Dende o ano 2009 ata o ano 2018 fixemos investimentos por 266 millóns de euros, que é unha cifra bastante importante, porque isto supón que cada mes que se gobernou desde abril do ano 2009 ata decembro do ano 2018 se facían 2,3 millóns de investimento nesos 116 meses do período, non? E iso ofreceu como resultado 143 obras. A finais do ano 2018 nos prevemos un tema que é importante, que cambiamos un pouco de ciclo, vamos a ter un poquinho máis de financiamento e comenzamos a construir de novo. Pasamos de unha cifra anual de en torno a 22 millóns de euros a unha cifra para a nova planificación de 33. E precisamente xa coa chegada da nova conselleira en xaneiro deste ano 2018, o que facemos é temos unha boa execución do que levamos feito, 93 millóns dos 118, que era un cumprimento moi elevado. Vamos a facer un plan un poquinho máis ambicioso. E pasamos dos 118 millóns que tiñamos inicialmente aos 200 millóns aos que se refería a conselleira, que isto supón incrementar o plan nun 68% aproximadamente, e tamén, pensando xa un poquinho máis a medio plazo, ampliamos un ano máis de execución do plan, ¿no? Isto, pois, en que consiste? Pois, básicamente, en que ahora mismo temos en marcha un obxectivo de 33 obras novas, grandes, de certa magnitud, incluídos, pois, a creación de novos centros educativos, e temos en marcha unha experiencia tamén continuada que bebe da experiencia anterior, pois, na eficiencia enerxética, non? Hai que ter en conta que as infraestructuras educativas non son unha obra común. Cando os rapaces rematan o seu período lectivo, o día 22 de xuño aproximadamente, no Departamento de Construccións, que pois ten as súas vacacións un pouco limitadas durante os meses de verán, pois empezamos a traballar con un traballo prévido e licitación de todas as obras, empezamos a traballar xa pois para o verán, para que o día 11 de setembro, que cando comezan as clases, pois teñamos a maior parte das obras feitas, non? Por tanto, este espacio temporal tan limitado exixe, primeiro, moito método e moita planificación previa, e en segundo lugar, bueno, pois que todos os engranaxes precisos para construir isto funcionan adecuadamente. Fixo moito hincapé na eficiencia enerxética, na rehabilitación enerxética. O certo é que hai moitos centros moi antigos. Non sei se esta rehabilitación enerxética vai beneficiar aos alumnos de agora, pero tamén os do futuro, non? Do benestar. Logo intervendrán na mesa de debate dúas arquitectas, entón poderemos afondar un pouco máis neste eido. Pero ata que punto é importante non só cambiar as cores ou arranxar unhas ventás, como que esa rehabilitación enerxética sexa unha realidade nos centros, sobre todo nos máis antigos. Sí. Bueno, primeiro hai que partir da premisa de que temos un patrimonio público moi importante, tanto en número como en variabilidade. E que un patrimonio tan importante é que cuidalo e na medida do posible rehabilitarlo. Por lo tanto, desde nese ano 2014, xunto con auditorías, auditamos cerca de 50 colexios para ver cal era o comportamento que tiña, incluso hai fotografías termográficas do comportamento dos edificios, e o que fixemos foi actuar en dous tipos de intervencións ou de actuacións. Por un lado, o que é a eficiencia enerxética en sentido estricto, isto supón que colocamos unha nova pel alrededor do edificio, que é un sistema de illamento térmico exterior, ou, en aqueles que eran de ladrillo caravista, inxectamos en cámara pois, un aislante. Traballamos nas cubertas, cambiamos as cubertas que existen e as sustituimos por un panel sándwich que nos permite un confort térmico e un aforro energético importante. Traballamos en algo moi importante do que se queixan sempre os pais, que é o frío que entra polas carpinterías, pola parte superior onde temos as persianas.
de maneira que cambiamos todas as carpinterías por unhas con rotura de ponte térmico que ademais levan integrada a persiana. E na medida do posible vamos cambiando a tecnoloxía que tiñamos de gasóleo por biomasa. E todo eso pois ten como resultado xa medido, xa levamos aproximadamente coas actuacións que temos neste ano 38 centros educativos, pois ten un resultado que é medible en termos enerxéticos, que son pois aproximadamente 6 millóns de kilovatios hora ano aforrados, o que significa en términos de emisións á atmosfera, pois eliminar 1500 toneladas de dióxido de carbono á atmosfera, que non é un tema menor, e que ademais nos supón pois tamén un aforro enerxético importante. A factura enerxética dun centro educativo que ten este tipo de intervencións oscila pois a rebaixa en consumo pois entre o 15 e o 20%, non? Bueno, non sei se hai algún dato máis que queras engadir. Sí, bueno, aprobamos un plan en xaneiro, nos pusemos uns obxectivos ambiciosos e estamos no mes de xuño, o sea, a piques, xa estamos empezando algunhas das obras. Esa previsión de licitación fixo que, pois, neste momento teñamos xa adxudicado 47 millóns de euros. E polo medio, tuvemos a fortuna, que tamén, en certo modo, é unha fortuna, pero tamén un esforzo de xestión, que chegaron, pois, unha especie de aguinaldo por cumplir financeiramente ben pois os obxectivos de estabilidade orzamentaria, que foi 22 millóns de euros que nos pusieron na contabilidade pois en torno ao mes de abril e que nos vai a permitir a facer 22 centros novos de rehabilitación integral, que teñen un plus máis respecto da rehabilitación enerxética, que ademais pois tocamos pois a accesibilidade, os espacios exteriores, tamén tocamos en algúns casos seguridade ou os espacios deportivos. Facer isto, 22 millóns de euros, 22 obras, en pouco máis de 3 meses, non é doado. Alguna xente que está presente, que son funcionarios da administración, saben que adxudicar unha obra en menos de 2 meses é bastante complexo. Pero bueno, o obxectivo está cumplido, hoxe mesmo vamos a firmar a adxudicación, co cual poñemos a disposición do alumnado pois 22 centros educativos que se van a realizar dende o próximo luns hasta o día 11 de setembro. Non? En todo este período fixemos tamén cousas que en materia de contratación nos permitían ser innovadores. Por exemplo, introducimos nos pregos un criterio medioambiental, de xeito que utilizamos o concepto de pegada de carbono, da huella de carbono, para o suministro de materiais. E pedimos ás empresas que compren os seus materiais nun radio de 200 km. Desa maneira, aforramos tamén emisións ao medio ambiente e, ademais, ten un efecto beneficioso para a economía galega porque permite que os proveedores estén situados nese entorno de 200 km. Cos técnicos tamén fixemos innovacións para a redacción dos proxectos. No ano 2016 empezábamos con eficiencia enerxética. Primeiro, nos plantexamos un tema que era importante, que os arquitectos novos tiñan que ter unha oportunidade. Viñamos dun período de crise na arquitectura, no oficio de arquitectos, e os arquitectos novos tiñan que ter esa oportunidade. Por lo tanto, o primeiro ano, coa primeira rehabilitación enerxética, invitamos a redactar os proxectos exclusivamente a aquelas persoas que tiñan menos de 10 anos de colexación. E o segundo ano quixemos ir un paso máis aló, que era ter en conta a diferencia de xénero que existe no proceso constructivo. O sea, o sector da construcción é un sector fortemente masculinizado e ese ano 2017 pois solo invitamos arquitectas que tiñan un peso pois pouco representativo no sector e que ademais era a maneira de achegarse neste momento pois a unha experiencia laboral que lle permitise pois ao longo das súas vidas ter unha trayectoria. Este é o remate. Ao final, se sumamos o que tiñamos feito máis o que levamos licitado ata día de hoxe e adxudicado a día de hoxe, temos un total de investimento de 314 millóns de euros. Recordo que aquel plan de urxencia da EXB eran 4.000 millóns de euros en 10 anos para toda España. Entón, é un esforzo moi importante e estamos, bueno, razonablemente satisfeitos do que temos conseguido.
Que obxectivo entón marca para o 2021? Bueno, o obxectivo para o 2021 é rematar pois, cerca de 140 obras grandes de certa importancia. Nos marcamos como obxectivo, primeiro, rematar este ano, este verán xa, esas 22 obras de rehabilitación integral, máis 8, 9 de rehabilitación enerxética. Tamén nos plantexamos ter unhas medidas semellantes de cara ao aro 21 e logo un programa de obras moi forte que ten que ver primeiro con ampliacións de centros e incluso a creación de algún novo centro educativo, pero tamén con algo que é importante, que temos incrementado moito o alumnado da FP e é preciso acondicionar os centros para a nova FP que ven. Por lo tanto, hai que facer investimentos nos centros que imparten este tipo de ensenanzas pois para que a empregabilidade de este alumnado sexa mellor e para que estudien e aprendan no mellor entorno educativo posible. Tras esta pequena pausa, imos adentrarnos en experiencias concretas surdidas precisamente deste plan de infraestructuras educativas do que vimos falando. E farémolo a través desta mesa de debate que se titula Adaptación dos centros escolares ás necesidades educativas do século XXI. Preséntolles, empezando por aquí, a Vanessa de Arriba, que é directora do CPI Luis Díaz Moreno de Baralla. Vanessa, grazas por acompañarnos. Bos días, grazas a vos. Temos tamén a arquitecta Silvia Rodríguez. Silvia, benvida. Aquí a miña esquerda acompáñanos Estefanía Vázquez Muller, que tamén é arquitecta. Bo día, Estefanía. E, por último, Ramiro Esparís, director do CIF Compostela. Benvido, Ramiro. Bueno, pois, como dicíamos, o obxectivo non é outro que coñecer de primeira man como foron algunhas das actuacións postas en marcha ao abeiro do plan de dotación de infraestructuras educativas. Empezamos primeiro con Vanessa, que nos vai contar un pouco a experiencia que tivo no seu centro de Baralla. A ver, imos ver un pouquiño para situarnos. Bueno, bons días a todos e a todas, gracias por escoitarnos. Un pouquiño para situarnos onde nos atopamos. O meu centro é o CPI Luis Díaz Moreno, está situado na zona da montaña de Lugo e data a súa construción do ano 1972. É un centro antigo que acolle alumnado de zona rural e me acolleu a min no meu tempo de estudante como alumna da Educación Xeral Básica. Hoxe, como directora, e nai tamén dun alumno do centro. É un centro que está ubicado na comarca dos Ancares, polo tanto, ten unha climatoloxía certamente adversa no inverno, aínda que, bueno, con este cambio climático xa non sabemos moi ben cando é inverno, cando é verán. E o noso centro pois realmente tiña moitísimas necesidades. Dende o ano 72 prácticamente non se renovara, somente se fixo no ano 87 unha pequena modificación, adaptación para a educación secundaria obrigatoria, donde se adaptou de xeito organizativo as aulas e se fixeron algúns acometidas de fontanería e electricidade adaptados á legislación vixente no momento. Pero as necesidades do noso centro eran moitas. Podemos, a ver, efectivamente, o noso centro tiña un nivel de infiltracións moderado alto, é dicir, tiña unhas ventas moi sinxelas, a carpintería exterior era moi sinxela, eran ventas sin illamento térmico, e as caixas das persianas, era que nos comentaba Xesús hoy tamén, as caixas das persianas eran destas antigas que filtraban o aire do exterior cara ao interior, co que a calefacción que poñamos habitualmente no inverno, gran parte dela ia se nos escapando, por eso os buraquiños que se xeraban das caixas. Ao mesmo tempo, as luminarias tamén eran outro dos problemas. Teñamos fluorescentes de toda a vida, moitos deles non eran fáciles de cambiar, parpadeaban, facían ruido e non xeraban un ambiente de confortabilidade para o alumnado. E outro dos aspectos importantes era a cuberta, que tiña filtración, sobre todo na segunda planta do edificio principal, tiña filtración, se de xeito, cando chovía, tiñamos que poñer cubos ou barreños en varios dos lugares do centro para as goteiras que caían. Entón, si podes pasar simplemente porque é un pouco... Vale, sí, imos as imaxes que sobre elas podemos contar máis ben. Bueno, este era o centro, o edificio principal,
cando se comezou coa rehabilitación integral. Vedes que é un centro que consta dun edificio principal de forma rectangular e logo ten tres anexos, que sería o ximnasio, o edificio administrativo e a antiga aula a antiga casa do conserxe, que no ano 87, cando se adaptou o centro a eso, convertiuse en aula de música. A rehabilitación integral do noso centro acometeuse única e exclusivamente no edificio principal. Quedan pendentes e moi necesarias as acometidas dos edificios anexos que datan da mesma época e teñen as mesmas condicións e deficiencias que tiña o edificio principal e moito máis co deterioro do paso do tempo. Tanto o edificio administrativo como o ximnasio como a aula de música necesitan esa rehabilitación integral que se levou a cabo no edificio principal. Aquí vedes un pouco as obras, cando comezaron as obras, bueno, pues a colocación da andamiaxe. As obras realizáronse ao longo do curso escolar, en período escolar, e polo tanto, bueno, pues tivemos que adaptarnos un pouco ás obras. Tivemos que adaptar o centro ás obras. Non houve ningún problema, tanto polo bo acollemento por parte do profesorado, persoal non docente, cociña, alumnado, pais, en xeral a comunidade educativa acolleu moi ben o que era a rehabilitación integral e fomos mudando de unhas aulas para outras para que se fose acondicionando o mellor posible. Bueno, este é un pouco a colocación da andamiaxe na fachada principal. Coas proteccións para que os alumnos puidesen transitar igual pola beira, porque por este lado por onde vedes, bueno, pois dá lugar aos patios, entón tamén houbo que delimitar as zonas de patios para tempos de lecer, acotalas bastante. Tampouco non houbo problema, ainda que temos alumnado de educación infantil, primaria e secundaria, souberon moi ben adaptarse e dividir os pequenos espazos que había para compartilos durante o período das obras. A cuberta, como vos digo, bueno, pues era unha cuberta das que había antigamente, de chapa sinxela, e tiña moitos buraquiños na chapa e era o que provocaba que houbera goteiras cando chovía, sobre todo na parte superior do edificio. Nas aulas de secundaria había goteiras e o íbamos suplindo pues, con barreños, colocando barreños, como en calquera casa normal. Entón, bueno, pues ese foi un pouco o empezar a quitar a chapa, como estaba máis ou menos a zona da cuberta, e o illamento que se fixo con esa capa de poliuretano, creo que é poliuretano, e podes pasar, bueno, un pouquiño o panel sándwich que se foi colocando, o que favoreceu, bueno, pues, moito evitar esas filtracións que había e que se nos ía o calor e non sabíamos por onde. Ben, despois aparte diso, tamén se cambiaron gran parte das ventás, non todas, cambiáronse a carpintería de aluminio, cambiouse a quedaba o exterior, as que daban a patio interior non se cambiaron, siguen sendo as mesmas ventás de aluminio dunha única folla corredeira. Pero a maior parte das aulas que dan o exterior cambiouse pois, por unha ventá con illamento térmico, climalit, o que favoreceu que non escape o calor e que haxa pues, un maior nivel de confortabilidade nas aulas e no centro en xeral. Estades vendo o corredor da planta baixa de educación primaria, vedes como tamén se modificaron os falsos teitos, e introducironse luminarias de LEDs con sensores de movimento, o que tamén ocasionou, bueno, pues, un aforro de enerxía importante. Das barras de fluorescentes que tiñamos antigamente a este falso teito coa luminaria incrustada e que se vai encendendo co movemento, pois evidentemente o aforro é notable. E ademais vedes pois as cores. As cores, como decía Xesús Oitabén, son moi moi importantes. A mí parecenme moi moi importantes e eu como mestra de educación infantil ainda moito máis. Nos corredores utilizáronse pois unhas cores moito máis vistosas porque, bueno, pois un ambiente común de tránsito de todo o alumnado. Unhas cores pois que favorecen a entrada, parece que os alumnos entran de mellor gana.
máis contentos, favorecen. Nas aulas, as cores son moito máis neutras, sobre todo nas aulas de educación primaria, optouse por, bueno, por un tono neutro, que favorece a concentración e favorece o traballo e o estudo. Nas aulas de infantil hai un maior colorido, sen deixar de ser un colorido refrescante, pero non que incite demasiado o movemento. É un colorido refrescante que invita a entrar, a pasar un ambiente acolledor, pero non demasiado estridente, que podería, bueno, pois invitar pois a un maior balbordo, que xa o hai en porcina, aula de infantil, pero non deixa de ser unha aula acolledora, bonita e ao mesmo tempo tranquila. Este é unha das aulas de educación infantil. Vedes, bueno, pois, o colorido das paredes é diferente. E como vos digo, sigue sendo cálido, sigue sendo acolledor, ao mesmo tempo que divertido e dinámico como é a educación infantil. Ali ao fondo, vedes o recunchiño do edificio administrativo, que é o que queda sin rehabilitar. Sí. Esta sería un dos despachos dentro do que é o edificio principal. Neste caso, bueno, é aula de pedagogía terapéutica, como vos digo, como non daba a unha zona exterior, non se cambiou a carpintería de aluminio, quedou sin cambiar, entón seguen habendo as mesmas ventanas de corredeira, e como vedes arriba, esas son as caixas das persianas, que están tapando as persianas, é unha madeira moi sinxela, e entón aí habitualmente é por onde se filtran, hai filtracións do exterior ao interior, e algunhas veces incluso anidan paxaros. Xa nos temos atopado con algún niño de paxaros nesas caixas. Eso sigue aínda quedando no edificio principal, e tamén conviría, bueno, pues en vindeiras acometidas que se tivera en conta. Bueno, neste caso, tamén é a segunda planta, que vai dar a zona de secundaria, e tamén quedaron as mesmas ventás, aínda quedan o exterior, pois neste caso o presuposto non chegaba máis, e optouse por as acometidas importantes en aulas, que é onde están os alumnos, onde ten que estar a confortabilidade, a calidade da educación, aínda que é un lugar de tránsito, a confortabilidade ten que estar na aula, que na que pasa o alumno a maior parte do tempo do día. Entón, bueno, pois se optou por cambiar as das aulas e non as destas zonas comuns. Ben, e así, esta sería, bueno, pues, unha aula de educación secundaria, como vedes, bueno, pues, moito máis valeira, menos adornada, pero bueno, quedaron así as ventás, como vos digo, pues, con illamento de climalit, de doble ponte térmico, e as caixas das persianas perfectamente illadas para que non tivésemos filtracións do exterior cara ao interior. E este é o aspecto que ten agora mesmo o centro, o que é o edificio principal por fora. É o aspecto que ten un tono clariño, un tono neutro, un zócalo un pouquiño máis escuro. Prácticamente non se aprecia porque, bueno, é unha fotografía sacada nun día chuvioso, como moitos dos que temos en baralla. Bueno, me lo damos un pouco de color coas cortinas da zona de biblioteca, que son en cores azules, verdes, e intentamos tamén dar un pouco de color ao centro. Outra visión do mesmo, bueno, pois a marquesina que está na entrada do centro, e temos, podes pasar, bueno, os paneis das obras, e creo que xa non temos nada máis. Bueno, un pouquiño por facer un resumo, non? O noso centro era un centro antigo, con moitas necesidades, sigue tendo moitas, pero foi moi importante esta rehabilitación integral, moi, moi importante. Aumentouse moitísimo na confortabilidade dos alumnos nas aulas, notase moitísimo cando pasas dun edificio a outro, ou que me movo entre o edificio administrativo de dirección e as aulas, notase moito os cambios de temperatura de un a outro. Incluso no edificio administrativo temos o que é a sala de profesores, e prácticamente non se usa. O profesorado imos á biblioteca, porque estase máis quentiño, máis a gusto, e é un lugar máis acolledor e non tan frío e húmido como temos. Foi moi importante, eu creo que para a zona rural e para os nenos que nacemos, estudamos na zona rural, é moi beneficioso este tipo de obras. Eu creo que temos que
aínda que evidentemente os nenos do urbano teñen os mesmos dereitos cos do rural, eu creo que hai que acordarse moito moito dos nenos do rural, que teñen as mesmas necesidades e que teñen pois queren estar confortables, ter unhas aulas bonitas e ir ao cole pois contentos e animados por como está o cole, polo ben que está. A verdade é que o notamos moito, e o notamos moito tamén no gasto de gasoil. Tamén o notamos moito, de 3 ou 4 cargas de gasoil que facíamos ao ano, estamos facendo 2, 2.5, e con iso imos moi ben. De feito, non se pon a calefacción tantas horas como se poñía antes, e iso implica que a eficiencia enerxética pois sí que se está levando a cabo. E, bueno, pois polo que a min me toca, pouco máis vos podo comentar. Simplemente, bueno, pois decir que se fixo moito, que falta moito tamén, e que se teña en conta para que o centro quede armónico. Agora mismo temos un edificio principal blanco e temos 3 anexos neste color morado que tiñan os centros antigamente e que estéticamente pois, debería de rehabilitarse para facer un conxunto, para facer unha armonía, para que non quedasen aí como 3 edificios colgados, un rehabilitado e así 3 edificios colgados. Eu creo que tamén contribuiría a facer un conxunto e unha armonía de centro educativo. Eu creo que sería importante. Supoño que se apuntaron. Bueno, imos darte a palabra agora a Ramiro, que nos vai contar tamén a experiencia que tiveron no CIF Compostela. É outro tipo de centro, pero bueno, tamén se fixo ali unha rehabilitación importante, non? Bueno, e a miña situación é moi similar á de Vanessa. Eu non empecé na básica, pero sí empecé na formación profesional no CFP, bueno, na Escola de Hostelería, no seu momento, lá polo 78, teño unha vinculación co centro de coñecer o centro 40 anos. 5 como alumno, 30 como profesor, 9 como 10 como director. Entonces coñezo do punto de partida no que nos movemos. E a actuación no CFP Compostela foi basicamente nas cociñas, nos espacios de formación relacionados que co alumnado de ciclo medio de cociña e ciclo superior de dirección de cociña. Son espacios moi comuns para ambos, pero que están moi agrupados nun único espacio. Ese espacio viña tendo necesidades fai moitos anos, e esas necesidades puntuales así iba acometendo, ben desde a unidade técnica da Xefatura Territorial, onde facíamos actuacións puntuais, e que daban resposta a unhas carencias tamén puntuais, non? Pero no ano, pasa a seguinte, se queres, no ano 2017 cumpríamos 50 anos. Entonces consideramos que era un motivo máis que suficiente para facer unha solicitude firme e formal a Secretaría Xeral Técnica para que fixera unha obra de reforma integral. E as actuacións puntuais non daban resposta ás nosas necesidades e necesitábamos unha reforma integral. Esa reforma integral partía de tirar con todo o que estaba feito e empezar de cero. Os espacios nos servían os mesmos, porque o alumnado, bueno, a oferta educativa se mantiña a mesma, pero necesitaba actuación en electricidade, actuación en gas, actuación en alicatado, en chan, en seguridade, en teitos, sabe o ben Indalecio, en todo, é dicir, en todo. Entonces foi un motivo polo cal se fixo esta reforma. A reforma era para facela no verán do 2016, e non chegou a tempo, entón saleu a adxudicación en setembro, así, entón nos preguntan, cando queredes acometela?
Entón, eu pasei ao Departamento de Hostelería e dixen, cando nos molesta menos a esta reforma, porque é unha reforma importante que afecta diariamente seguramente a 80 ou 100 alumnos que reciban a formación en cociña e en espacios anexos, e dixeron, no, que a fagan canto antes. Pero o alumnado xa lle daremos actividade e buscarlle outros espacios para darlle, bueno, conseguir os resultados de aprendizaxe, que son os que veñen en programación. Así o fixemos, movemos un forno para un restaurán, un forno destes que agora xa cocen, asan, fríen, un forno destes convención vapor, movemos unhas pequenas cociñas e mantuemos a actividade de formación do alumnado de maneira inalterable. Nos temos, somos un centro con certo compromiso con a actividade de oferta gastronómica diaria, que temos o servicio de comedor escolar ao CIP La Mas d'Abade, onde 140 alumnos e agora actualmente 160 alumnos comen a diario no noso centro, e xa temos que dar ese servicio. Seguimos yo dando durante a reforma, sin risco para o alumnado que faz as prácticas e para os clientes que eran os alumnos tamén, non? Entón, comenzouse nas Navidades do 2016 e rematouse o 18 de abril do 2017. A verdade é que foi unha obra con certo volume económico, pero cunha gran rapidez de execución. O 18 de abril estábamos lá inaugurando con, bueno, veu Martín Berasategui como embaixador a facer a inauguración, que nos honrou moito. E marcamos esa fecha tamén para puñer unha fecha de remate, porque senón seguramente se prolongaba moito máis. Entón, dixemos, no, hai que rematar para esa fecha que temos comprometida. Fundamentalmente, o problema que tiñamos era o embellecemento das instalacións. Eses parches que facíamos puntualmente, a nós nos daban unha resposta formal para continuar a actividade formativa, pero visualmente non tiñan unha aceptación ou unha visualización. Vías que os azulejos, cando tiñas que cambiar un azulejo, pois puñas outro, pero a mellor non che coincidía no tamaño ou no color. Entón, veña, os azulejos por ali dun color. A plaqueta, bueno, a plaqueta levantadas unha, xa non había, 50 anos despois xa non había plaqueta igual. Entón, va, o plaqueta de outro color. Enchufes, tiñas que enchufar un forno convención vapor que se dice, no, pero este ten un consumo de 30.000 vatios. Esperen, onde enchufamos isto? É que non hai onde enchufalo. Entón, ala, a furar e tal, pasar o enchufe. Ese era unha derfeita. Entón, claro, pero hai tres grupos en cociña, cada grupo ten un forno convención vapor, cada un ten unha maquinaria específica. E aquilo parecía un queixo gruller furado por todos os lados e despois parchado polos outros. Esa era a nosa carencia fundamental, non? Que eu facía visitas, hai moitos colexos que fan visita ao noso centro, e casi evitaba pasalos por cociña porque a sensación que daba para o visitante que o ve por primeira vez, pois, isto está máis decadente que a... Entón, esa era a nosa principal necesidade e o motivo fundamental por o que estuveron que acometer estas obras. Actuouse sobre a cociña, unha cociña, podemos ir pasando algunha diapositiva, que é o resultado final, unha cociña quente que está dividida en tres zonas de alumnado para poder dar formación a tres grupos ao mesmo tempo, que son as nosas necesidades de formación por curso. Permiten que tres profesores en tres espacios idénticos podan impartir a formación ao alumnado. Actuouse nunha pastelería tamén, con alicatado e máis
con suelo e con teito, actuouse nunha zona de preelaboración. A hostelería é unha especialidade moi peculiar, que difiere seguramente de calquera outro tipo de formación. É que ten uns requerimentos a nivel industrial moi específicos, pero a nivel de formación tamén. Nos debemos dar unha resposta ás necesidades da industria. Entón, hai unha zona que lle chamamos de preelaboración e hai unha asignatura específica que é preelaboración que requiere un espacio. Ese espacio é un aula climatizada de preelaboración de alimentos, en donde ten acceso a cámaras, ten un suelo fácilmente lavable, ten unha climatización para ter unha temperatura diferente da cociña quente, e ten unha maquinaria específica de frío, de corte e demais. Actuouse tamén nesa zona de preelaboración e actuouse no almacén. O almacén tamén é un punto fundamental no noso centro, que é onde se reciben todas as mercancías para realizar as clases diariamente. Hai mercancías que son perecedeiras, que se piden puntualmente cada día, pero hai outras que son non perecedeiras, que se almacenan un espacio común para dar resposta. Despois, o fundamental tamén é a seguridade. Tiñamos unha necesidade de manter uns altos índices de seguridade, ben detección de fumes, ben detección de gases, ben de evacuación, e que, non sei, en un principio carecíamos deses niveles de seguridade tan elevados. Tan elevados como nos exixe hoxe en día a normativa industrial para calquer establecemento, é que era moi difícil de acometer. Iso, a min, como director do centro, sí que me preocupaba tremendamente, que pudéramos ter alguna incidencia e que non tuveramos a seguridade que é un principio de requerir. Iso, un principio, dou resposta a toda esta obra nosa. A verdade é que foi unha obra que nos cambiou e a percepción da formación que estamos a impartir. O alumnado contempla o espacio de formación con outra perspectiva, moito máis ilusionado, sube a autoestima, mira na televisión programas en donde ven as cociñas limpias e pensa que a escola ou centro de formación debe ser así. E bueno, nos intentamos tamén parecernos a eso. Vas pasando, aquí vemos unha perspectiva, bueno, un principio dos suelos e máis as campanas, pasa. Aí vemos outro, ese é un bloque de cociña, chamamos de cociña xemega, porque son idénticas, temos tres espacios de cociña iguais, cunha dotación moi similar. Vemos os espacios de traballo, mesas de traballo laterais, e a cociña coincidindo debaixo da campana, cas súas medidas de extinción de ser o caso, co sistema de detección de fumes, co sistema de detección de gases. Pasa. Esa é a zona, esa é outra cociña xemega, podes pasar. Vemos un chan limpo, continuo, que é fácil de limpar e de actuar sobre ele. As cociñas semisuspendidas que permiten a súa limpeza debaixo deses espacios. Anteriormente, o forno da cociña estaba sempre debaixo. Utilizábanse fornos convencionales, hoxe en día están xa non se utiliza o forno convencional porque non tens control sobre a temperatura do alimento, non tens un control sobre o proceso de cocción. Hoxe en día temos en cada posto de cociña un forno convención vapor, que son equipamentos que están presentes en calquer establecemento de restauración. Continúa. Esa é unha pastelería, ten tres mesas de traballo,
refrigeradas na parte inferior, e tamén o suelo é un suelo continuo, e ten no teito climatización para poder dar unha temperatura adecuada para poder traballar calquer tipo de alimento, bueno, de postre, non? Seguimos. Esa é unha aula de panadería, temos dous espacios que son panadería e pastelería. Vemos que o sistema de climatización en nos dous espacios é similar, é o mesmo tipo de teito, mesma climatización, mesmo tipo de chan, mesmo formato de traballo, en tres mesas de traballo, neste caso máis grandes, con maquinaria específica para o traballo en panadería, non? Esta é unha perspectiva da zona de pase, en donde, bueno, temos marcado que é o taller de cociña, é unha zona de pase de alimentos que chamamos a mesa quente. A nosa concepción da formación está enfocada a consecución de ou a elaboración e servicio dunha oferta gastronómica diaria, ou a oferta gastronómica diaria está contemplada ou está dirixida á formación do noso alumnado. Temos esa dinámica de formación que nos permite optimizar os recursos materiais. Diariamente servimos 160 alumnos, máis 50 alumnos nosos a unha pequena carta, no cal participa o alumnado que está en formación. A concepción das nosas cociñas vai encaminhada a dar ese tipo de actividade. Igualmente, o alumnado recibe ou finalmente obtén os mesmos resultados de aprendizaxe que se estuveras puntualmente con cada aluno facendo unha práctica común. Volo aclaro, temos 15 postos, e os 15 postos dos alumnos están facendo os 15 igual tortilla, pois o profesor terminou de enseñar a tortilla, os alumnos fixeron a tortilla e a tortilla xa queda feita, xa queda enseñada. No noso caso, non. Englobamos un proceso de formación en donde un alumno hoxe está facendo tortilla porque está facendo unha parte da carta, pero mañan está facendo un peixe e pasado está facendo unha pasta. O profesor controla a práctica que fixo ese alumno e ao día seguinte fai outra práctica diferente. Eso nos permite dar esa oferta gastronómica diaria, diferente, e que nos optimiza os recursos económicos porque parten de preelaboración, utilizan un produto, ese mismo produto se transforma en cociña quente, ese mismo produto se sirve en servicio de mesa. A ver se temos alguna obra menor para o 55. Aquí para pedir sempre hai xente. Bueno, moitísimas grazas, Ramiro, pola túa exposición. Yes, en primer lugar, dar las gracias, por supuesto, por la invitación y la asistencia a todos los que estáis aquí. Nada, yo hice el proyecto de la rehabilitación energética, que es un poco lo que estamos barajando un poquito más hoy, ¿no? El centro está en Moraña, en Pontevedra. Y nada, para redactar este proyecto empezamos pues por plantearnos unos objetivos de mejora y sus correspondientes actuaciones. En cuanto a las mejoras, se pueden agrupar en tres grandes grupos, ¿no? Sería, por un lado, las mejoras energéticas, las del ambiente interior y después otras actuaciones que valoramos que eran muy necesarias para dejar el conjunto del proyecto un poquito rematado. Nada, como siempre, se trabajó en un edificio en los años 70 y bueno, se empezó en cuanto a las mejoras energéticas, se empezó por aplicar un revestimiento exterior, un aislamiento exterior, se llama comúnmente SATE. Y nada, estos son un poco las imágenes del antes, que bueno, además de mejorar eficientemente el edificio, lo que se ve que la imagen final es un poquito más actual, vamos, que podemos decir que matamos dos pájaros de un tiro, ¿no?
Bueno, un poquito el proceso de la obra, cómo se fueron colocando las placas de aislamiento y bueno, los andamios, la aplicación de del acabado y las imágenes finales del resultado. Se ve que bueno, se aprovechó, se saneó la fachada que estaba bastante pintada y deteriorada. Se mantuvo la faja inferior porque bueno, era de piedra, es un forjado sanitario y bueno, también le da un toque diferente, ¿no? El siguiente paso en cuanto a las mejoras energéticas fue el cambio de la caldera. Se pasó de una caldera de gasóleo que existía a una de biomasa. En este caso, bueno, se cortó en el PDF, teníamos una caldera muy pequeñita. Este edificio, realmente el centro escolar tiene tres edificios. Un edificio administrativo, el edificio de actuación que ahora mismo se utiliza para primaria y ESO, y el edificio de infantil que estaría más alejado a la izquierda. Como queríamos hacer una intervención a nivel de las calderas, que pudiese servir para un futuro poder conectar los demás edificios a esa nueva caldera, se nos quedaba muy pequeñita la sala de calderas existente. Entonces lo que se hizo fue proponer una ubicación nueva para una sala de calderas. Dado los plazos que teníamos de ejecución, se optó por un contenedor. Pero bueno, buscando también que ese contenedor no fuese pues el típico contenedor marino, sino que le buscamos pues un acabado un poquito más sutil. El contenedor para la ubicación de este contenedor se puso una solera por debajo de hormigón armado. Y bueno, este es el proceso de obra. Claro, al estar el edificio separado de la sala de calderas nueva, pues hubo que hacer una zanja para conducir las instalaciones. Abajo se ve el contenedor por el exterior, que bueno, se le dio como un acabado imitación madera. Y nada, la siguiente imagen es lo que sería el silo. En ese silo nada, se almacenan los pellets y a la derecha de todo pues ya tenemos lo que serían las calderas, ¿no? Por último, en cuanto a las mejoras energéticas, se planteó la sustitución de luminarias utilizando un sistema LED. Se pudo sustituir todas las luminarias del centro, de manera que bueno, eficientemente es mucho más, es mucho mejor, claro. Y a nivel de confortabilidad para los usuarios es mucho más homogénea la luz, ¿no? Yo creo, por lo que tengo entendido, que al principio hay como un proceso de adaptación, porque la luz deja de ser aquel amarillo al que estamos acostumbrados y pasa a ser todo como mucho más homogéneo, como una sensación de que siempre es de día, ¿no? De que la luz está encendida. En cuanto a las aulas, se colocaron tres encendidos para mejorar la eficiencia, el consumo, ¿no? Tres encendidos y unos detectores de presencia y con regulación. La regulación nada, va en función pues, de la luz que nos entre por las ventanas que tenemos, pues se regula la intensidad de esa iluminación. Y en pasillos y zonas comunes se utilizaron detectores de movimiento. Bueno, estas son las imágenes del antes y el después. En este caso no teníamos falsos techos, entonces en las aulas tuvimos que colgar las luminarias, porque este tipo de luminarias y bueno, funcionan mucho mejor, claro, en un plano horizontal, entonces se optó por descolgarlas. Y en el caso del comedor, pues bueno, optamos por generar un nuevo falso techo y colocarlas
en ese nuevo falso techo. En pasillos seguíamos con el mismo problema de que no teníamos falsos techos y que los planos eran inclinados y nada, se optó por utilizar pantallas estancas. En cuanto a las mejoras interiores, se comenzó por cambiar, poner un nuevo falso techo en la sala del comedor. Y bueno, teníamos un pasillo que se corresponde con una ampliación del centro en el que instalaron un nuevo ascensor y bueno, estaba un poquito deteriorado, además de que no estaba en todas las zonas rematados, pues se decidió poner un falso techo en toda esa zona, sustituir el existente. En cuanto a las aulas, como ya dije, como no teníamos falso techo, lo que optamos fue por poner unos paneles fonoabsorbentes para mejorar la acústica de cada una de las aulas. Bueno, en cuanto a estas mejoras también interiores, aplicamos el estudio de color, que como ya se refirió, pues es un poco, está hecho en función de los aspectos fisiológicos y psicológicos de los niños y se aplica un poco pues para en algunas zonas fomentar la estimulación o calmarla según las actividades que se desarrollan en cada zona del cole. También funcionan para que los niños, sobre todo pues los muy pequeñitos, se puedan orientar dentro del centro, ¿no? Hay como unas partes que son un poco más de señalización o cada aula tiene un color, con lo cual cada niño pues sabe que es su aula o el comedor o bueno, a cualquier sitio al que se desplace sabe un poquito de qué va esa zona sin tener que entrar en cada aula. Y nada, un poco como decían, pues eso, que se busca un equilibrio estético y funcional. Bueno, estas son las imágenes un poco del antes y el después. Del después, que tenemos arriba a la izquierda tenemos dos aulas, un pasillo en donde se ve la señalización que genera esos rojos y amarillos, el pintado de las puertas, las zonas de entrada, zonas de comedor y el comedor. En el comedor además se aplicó un emplastecido para que, bueno, era de alicatado. Y bueno, buscando un poco el que fuese fácil limpieza y además que pudiésemos aplicar todos esos colores y darle un poquito de vida, pues se aplicó un emplastecido primero para dejar la superficie lisa y se procedió después al pintado. Una imagen del elemento icónico que al final pues es la imagen que estamos poniendo ahora en los centros pues para que se reconozcan, ¿no?, como tal. Y después, en las visitas que hicimos al centro previas, encontramos bastantes pequeñas deficiencias, fáciles de subsanar y se optó por ir sustituyéndolas, ¿no? Vemos algunas puertas estaban bastante deterioradas o tenían los herrajes rotos o inexistentes en algunos casos, había algún vidrio roto, algún vidrio que tenía el sellado deteriorado y que bueno, se volvió a sellar, algún capialzado roto porque en este caso no se pudieron cambiar, las ventanas ya existían, ya tenían doble vidrio, a pesar de que no tuviesen rotura de puente térmico, pues bueno, no se valoró el cambio porque bueno, son unas ventanas que tienen muy poquito tiempo y nada, lo que sí que decidimos cambiar fueron las persianas. En este caso son por el interior, estaban todas bastante combadas, de hecho muchas pues ya ni abrían ni funcionaban y se puso una persiana inyectada, con lo cual bueno, se mejoró un poquito pues esa deficiencia que teníamos en las carpinterías, ¿no? Y ya por último, bueno, el cole tenía en la planta baja bastantes rejas metálicas que se optó por retirarlas porque, bueno, daban un aspecto un poquito desagradable. Y nada, ya para rematar, el presupuesto, que es un poco lo que habla, ¿no?
En este caso tuvimos un presupuesto de proyecto de, bueno, pues 547.000 euros. Y poco más. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, pues quería también agradecer la invitación a participar en este foro sobre espacios educativos. Bueno, como sabéis, si se ha dicho, soy arquitecta y formo parte de un estudio de arquitectura integrado por varios arquitectos que hemos tenido en los últimos años pues la oportunidad de intervenir y hacer, bueno, proyectos relacionados con los centros educativos. Hemos realizado varios proyectos de rehabilitación energética, un poco siguiendo las líneas de lo que se presentó esta mañana y de lo que acaba de contar Silvia, nosotros en nuestro caso en dos centros de la provincia de Ourense, el CEIP de Mende y el de Seixalbo. También recientemente pues hemos realizado un proyecto para un edificio de nueva planta, también el CEIP en Sagrado Corazón en Lugo, que en estos momentos está en fase se está iniciando la ejecución de las obras. Pero bueno, hoy en lo que me quería centrar un poco y en la explicación, la exposición que voy a hacer, es en dos casos en concreto, de dos intervenciones que hemos hecho en dos centros de FP, en el Cifas Mercedes de Lugo y en el Carlos Oroza de Pontevedra. Bueno, he seleccionado estos dos ejemplos porque creo que son intervenciones importantes en las que se puede ver pues cómo los edificios de docentes de hoy en día pues necesitan sus espacios y sus instalaciones, necesitan pues evolucionar y adaptarse, igual que evoluciona y nuestra sociedad, la tecnología y la industria, que además en el FP pues es algo que va muy, muy parejo, ¿no? Bueno, presentaré ahora rápidamente después unas fotografías donde además se puede ver la diferencia de cómo estaba antes y cómo quedó después de la intervención. Bueno, creo que en la actualidad hay una, bueno, estabilización generalizada, por no decir muchos puntos, pues bajada de la demanda de plazas escolares y pues que hace prever que en un futuro seguramente pues haya un excedente de edificios docentes en los que haya que actuar, ¿no? Y que sería bueno pues que se puedan reconvertir a otros usos. Por el otro lado, pues la formación profesional en los últimos años pues también ha sufrido, tiene un, realmente al contrario, ¿no?, una creciente demanda, por lo que muchos de los centros existentes pues necesitan ampliarse, reformarse o incluso crear nuevos centros en lugares donde antes no los había. Entonces, por eso creo que la rehabilitación de los edificios docentes quizás es uno de los temas más importantes que, pues, que se deben tratar o abordar todos aquellos que nos dedicamos a intervenir en ellos, ¿no? Y sobre todo pensando en que puedan ser rehabilitaciones pues flexibles, incluso reconvertibles, ¿no?, en el futuro y sostenibles, que también es muy importante. La mayoría o muchos de los edificios más importantes de nuestras ciudades son de los años 60, 70, igual que los dos edificios que voy a presentar. Y claro, después de pues casi medio siglo de vida y un uso muy intensivo de sus instalaciones, pues es prácticamente necesario pensar que la mayoría de estos edificios necesitan una rehabilitación de tipo pues constructivo, funcional y de eficiencia energética. Muchos pues incumplen con las normativas actuales de seguridad pues en caso de incendios, de seguridad de uso, de ventilación, calefacción, accesibilidad, que hoy en día es muy importante. Y eso unido a que los programas educativos pues también evolucionan, pues hace pensar que también muchos queden obsoletos en pleno funcional, vamos. Pero claro, muchos de estos edificios o la mayoría no son tan viejos como para tirarlos y volverlos a construir de nuevo, sino que hay que pensar, o el objetivo sería el pensar pues eso, en aprovechar todas las estructuras que puedan ser aprovechables si es necesario reforzarlas, pues dotar a los edificios de eficiencia, bueno, pensar en la eficiencia energética con la reducción del consumo energético de estos edificios y después dotarlos, claro, de los espacios y de las instalaciones que demanda un centro moderno. Entonces, bueno, los edificios se reciclan, son actuaciones sostenibles y, bueno, y el gasto, además, pues claro, de la construcción de estos edificios se reparte pues en un plazo más largo.
En este sentido, creo que también es un claro ejemplo de todo esto que acabo de decir, pues igual el proyecto que en estos momentos también estamos haciendo y que está en fase inicial, bueno, fase de redacción de proyecto, que es el Centro Galego de Innovación para la Formación Profesional en Ourense, que se va a instalar, bueno, en lo que antiguamente era el Fogar, la Escuela Fogar de Mariña Mansa, un conjunto docente, pero que en este caso lo que era el edificio que no era propiamente docente, digamos, se va a reconvertir pues en un centro pues moderno, innovador, veremos, y que va a albergar pues actividades de innovación y de investigación relacionadas con la formación profesional. O sea que, bueno, es todo es posible, ¿no? Y entonces, bueno, ahora rápidamente quería simplemente, bueno, pasar unas fotografías, intentaré no extenderme mucho, de las dos actuaciones que hemos hecho. El primero es el Cifras Mercedes de Lugo. Sí, gracias. Cuando llegamos en el año 2013, cuando empezamos con el proyecto, el centro pues combinaba, digamos, dos tipos de enseñanzas. Por un lado la ESO, el instituto, y por otro lado, y conectados, ¿no?, formando parte del mismo conjunto, unos talleres de FP, incluso estaba conectado interiormente, y esto que está aquí a la izquierda pues era la pista polideportiva. La consellería decidió reconvertirlo todo para centro de formación profesional, y entonces, bueno, pues tras analizar el edificio existente, se decide conservar, reformar la parte que no está sombreada. Pero, bueno, como sucede en muchos casos cuando hay que hacer pues una modernización de los espacios, pues resulta a veces necesario hacer ampliaciones que puedan albergar los usos que, pues, que a lo mejor en los espacios existentes no tienen cabida. Se decide, por tanto, demoler eso que está sombreado en rojo. Y en su lugar se proyecta la ampliación del centro, ¿no?, que es un volumen grande destinado a talleres, en una zona una única planta y en la otra zona con varias plantas, donde se albergarán las aulas y unos talleres de menor tamaño. Sí. Bueno, ahí el punto de partida era la necesidad de disponer de unos talleres de gran superficie y volumen, porque se necesita pues importantes alturas, la luz cenital para iluminar los talleres y también los accesos directos desde la planta baja. Entonces, bueno, ahí es una sección de cómo queda ese volumen grande y la secuencia, bueno, de lucernarios, que ahora veremos en fotografías. Esta es una imagen de cómo era el centro inicialmente. Esa, lo que se ve delante es la pista polideportiva y allí al fondo la parte del edificio que se conserva. Esto es una imagen desde el interior del patio, porque los dos edificios estaban en paralelo y se veían los talleres, nada, no te preocupes, los talleres aquí a la derecha y el patio ese y la conexión que había entre los dos edificios. Esto es lo que se demolió. Ahí otra vez los talleres y la pista polideportiva. Y bueno, estas son unas imágenes de cómo estaba en por entonces, ¿no? Claro, los talleres pues habían quedado pequeños, necesitaban mucho más espacio, un poco como dijo Ramiro, pues claro, no cumplían con la normativa en muchos casos de seguridad pues en caso de incendio, ¿no?, porque las actividades que se desarrollan al final no dejan de ser actividades industriales que tienen cierto riesgo también, y habían pues hasta surgido, como se ve ahí, pues algunos saltillos pues para ampliar el espacio que necesitaban. Esto es un aula en uno de esos altillos, que claro, pues no reunía del todo las condiciones que se necesitaban, pero bueno, era ya necesario, ¿no? Esto es otra imagen de cómo estaba, pues esos añadidos, digamos, y la estructura de las naves, esas de talleres, que claro, que el tipo de estructura que tenía, pues hacía que no pudiese ser aprovechable para los nuevos usos. Otra vez. Y esta ya es una imagen de cómo queda, digamos, visto desde el acceso principal, el edificio, lo que decía, un volumen grande a la derecha de la zona toda de talleres que se extiende hasta el fondo, y aquí igual, pero ya de dos alturas para acoger pues, las aulas y los talleres más pequeños. Este pues es la parte en el acceso también, lo que da a la plaza principal de acceso, con las dos alturas, aquí el semisótano donde hay un salón de actos, en la planta primera aulas y otros talleres, y en planta segunda también.
bueno, un poco más de lo mismo, esto, y esto ya pues es un poco una imagen así general del edificio. Por un lado es eso, lo que decía, el volumen grande de los talleres, todos iluminados cenitalmente, todo en planta baja con las conexiones esas o accesos directos. Lo que nos facilitó, digamos, el que fuese una única planta era poderlos iluminar cenitalmente, que claro, a la hora de trabajar en los talleres, pues es la luz ideal, digamos, y además pues orientados de la manera pues más correcta, hacia más o menos el norte, sin pues evitando deslumbramientos, sobrecalentamientos en el verano, y etcétera. Y allá al fondo ya el volumen de las, eso ya sería la primera planta de la zona de aulas. Bueno, y ahora son algunas imágenes del exterior. Claro, la imagen, digamos, del edificio, pues es una imagen, no sé, austera, por decirlo de alguna manera, donde fue también importante la elección de los materiales. Aquí toda la ampliación se hizo con paneles prefabricados de hormigón, pero bueno, fachada ventilada con los aislamientos, grandes aislamientos, como corresponde, ¿no? Pero bueno, se eligió este material un poco por su alta durabilidad y también relacionado con el uso que iban a tener, claro, los talleres así más industriales y el edificio. Bueno, estos son así otra vista más. La secuencia y los accesos principales desde la planta baja. Otra más. Los accesos, esto es toda la secuencia de lucernarios, uno tras otro, y claro, estaban todos, tienen el mismo interés, la misma separación, todos estaban, bueno, iluminados y también ventilados, todas esas ventanas que veis ahí, pues también se abren de forma eléctrica, que permiten una ventilación buena y una ventilación cruzada además de los talleres. Esto ya es una imagen vista desde el interior, pues entonces en función de la dimensión que tuviese el taller o que necesitase el taller, pues era, digamos, más o menos largo el taller, entonces tenía pues más o menos iluminación, era todo homogéneo. Otra imagen, esto es la imagen ya de uno de los talleres terminados, simplemente decir pues la importancia que en estos centros tienen las instalaciones, tienen una red de instalaciones pues muy importante, muy potente. Ventilación sobre todo, y ahí veis unos puestos de soldadura, bueno, con una cantidad de tuberías y conductos que aparecen y que condicionan mucho a la hora de hacer el proyecto. Otro taller, una iluminación, otro también de automoción, o sea, el que veíamos al principio, pues ahora pues es así. Esto es una imagen de la conexión entre los dos edificios, el patio interior que se mantiene y se conecta con el edificio antiguo, digamos. Una conexión en las dos plantas, y aquí a la derecha pues la zona de aulas, que se decidió pues también orientarlas hacia el patio con la mejor orientación norte, y bueno, dejando los pasillos al otro lado, que sería pues la orientación más, bueno, sur, donde y así también quedaban las aulas, quedaría un poco más protegidas y aparte hacía una zona más tranquila, y etcétera. Esta es otra de las imágenes de las aulas hacia el patio. Esta es una imagen del volumen ese de conexión entre los dos edificios, este en planta baja, hacia aquí sería el edificio nuevo, y eso que vemos al fondo es el edificio antiguo. La conexión en planta baja que existía, en su día existía esta, pero no existía la parte superior. Esto es la reconversión de la biblioteca, de la antigua cafetería, que estaba a un lado de esa pieza de conexión dentro del patio, y que antes era la cafetería, y se reconvirtió, pues conservando toda la estructura y todo, a biblioteca y sala de usos múltiples, y además, bueno, situado también en una zona muy, la verdad que muy agradable. Y esto ya es una imagen de la planta primera, donde se vuelve del acceso a las aulas, donde se ve otra vez la cantidad de instalaciones y la importancia que tienen las instalaciones en este tipo de centros,
y que también supone pues un trabajo importante a la hora de ordenarlas, porque se decidieron dejar vistas también un poco como desde el punto de vista didáctico, ya que muchas de las materias que se imparten tienen que ver con ese tipo de instalaciones. Y ya por último, esto es otra aula, el aula de Schneider, donde bueno, pues se ve eso, como estos centros también tienen que estar equipados con la última tecnología, en este caso Schneider, equipó totalmente el aula, porque creo que el centro había ganado un premio y entonces pues el premio era equiparles así el aula, que se ve también en la siguiente fotografía. Y ahora, ya brevemente, el otro ejemplo es el CIF Carlos Oroza de Pontevedra, que también es un centro de hostelería. Y igual que en el caso anterior, pues el edificio que continúa mucho más, era un edificio muy grande, también convivían por un lado el FP de hostelería y después, por otro lado, un centro infantil. Aquí en este caso pues pasa un poco lo mismo, los talleres de cocina se quedaban pequeños y entonces pues se pretende pues ampliarlos y conectarlos con los existentes. Se decide, pues eso que está en rojo es lo que se demolió, que son como unos volúmenes añadidos a la estructura original del edificio, y en ese vacío pues se proyectó la ampliación. ¿Qué es eso? Que vemos ahí, y en la parte central es el volumen que conecta la parte nueva con la parte antigua. Bueno, esto es una sección del edificio, el edificio nuevo de planta baja más dos alturas, y bueno, en algunos puntos tocaba, digamos, con el edificio existente. Y esta es una imagen de cómo era cuando también llegamos. Este es el vacío donde se proyecta la ampliación, y eso blanco son los volúmenes que se demolieron, que fueron añadidos posteriores también, supongo que por necesidades de que se le quedaba corto el espacio, se añadieron a la estructura original del edificio en peine. Esta es una imagen de cómo eran, o son, porque estas cocinas se mantienen, de las cocinas existentes. Claro, bueno, lógicamente un poco más antiguas, y bueno, también tenían pues igual alguna carencia en cuanto a las instalaciones, etcétera. Creo que tenía pues algún problema también en compensación de las campanas, bueno, cosas así que mejor sabrás tú. Y la siguiente, por favor. Y esto es una imagen de la ampliación, ahí en el vacío que decía antes, ¿no? Allá a la izquierda es la zona de la entrada y conexión entre los dos edificios. Aquí, pues, igual que antes, ¿no? Para nosotros pues es muy importante la luz natural, y siempre que se pueda y que permita la distribución, el mobiliario y los espacios, pues el intentar dotar de la mayor luz natural posible. Las imágenes, es un edificio pues en planta baja y dos alturas, igual que en el TIF Compostela. Aquí también se proyectó un economato en planta baja, que creo que se ve ahora en la siguiente fotografía, aquí donde está el señor, el acceso al economato. Esto es una fotografía del interior, donde bueno, pues también se ve cómo contrasta, ¿no?, el color, que tanto también se ha hablado hoy, de los espacios de circulación, que después contrastan con el color de más aséptico y más claro de los talleres y zonas de trabajo, pues para porque es necesario por lo que se va a desarrollar, las actividades que se desarrollan. Ahí. Esta es otra imagen de cómo se hacen las puertas blancas, de eso ya son los accesos a los nuevos talleres de cocina. Esto ya son muy buenas imágenes ahora de los espacios interiores. Esto sería el comedor, a ver, pues esto una vez pues equipado, la imagen anterior una vez equipado. Esto es un aula en planta baja, y ahora ya son pues talleres. Esto es el taller de panadería, y pues igual que en el CIF Compostela, ¿no?, se necesita pues muy importante la elección de los materiales que fuesen fácilmente limpiables, higiénicos, materiales pues eso, continuos, lo más continuos posibles, falsos techos también especiales contra ácaros, grasa, etcétera. Y otra vez la importancia de las instalaciones. Estos ya son pues las imágenes de los talleres de cocina.
que un poco la demanda también de los profesores era intentar que todas estas zonas, aunque estuviesen independizadas, pudiesen estar conectadas también visualmente desde el interior. Entonces, bueno, con todos esos tabiques acristalados se ve, pues eso, las campanas también, como decía Ramiro, pues dotadas, claro, de la última tecnología y adaptadas a los requisitos y normativas de hoy en día, con extinción automática de incendios, bueno, todo eso que ya se ha dicho. Otra imagen de otra parte de la cocina. Y ya para acabar, pues creo que ya son dos o tres imágenes de, pues eso, quizás una de las aulas más representativas o taller, el aula específica, tipo, bueno, pues lo que estamos también acostumbrados igual a ver en los programas de ahora de televisión, con los 14 puestos independientes y donde cada alumno puede trabajar de manera independiente con el profesor. Y bueno, y como los espacios pues iluminados siempre que se puede, pues con la mayor cantidad de luz natural posible. Y otra imagen, y yo creo que ya con esto, que es la última imagen, pues la misma cocina desde otro punto de vista. Y bueno, y con esto, pues nada, creo que ya termino. Gracias y ya. Todos pienso que a conclusión que podemos sacar de estas intervenciones, de estas testemunhas que venían a dar, que hay que mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, tanto de alumnado como de profesorado. Entonces, pienso que para rematar, podríais contarnos de qué xeito cambió esa calidad de vida en la comunidad educativa de vosos centros. O equipo directivo, fundamentalmente. Llegaba a cada final de curso. Sempre había actuacións que demandaba o departamento e que había que acometer ou que ben acometíamos directamente con as posibilidades dos gastos de funcionamento do centro ou ben competicións puntuales a xefatura territorial, a unidade técnica ou a quen correspondes. E deixamos de facelo, de feito, é dicir, eu agora entendo que como mínimo ata dentro de 10 anos despreocúpome da dotación e de modificacións no espacio acometido. Ese é fundamental. A min cambioume. Teño outras moitas peticións, que o meu centro é moi grande, sempre teño, pero esa, que era un espacio moi reivindicado e moi necesitado, pois deixamos de ter. Para o profesorado facilita a súa labor docente diaria, é dicir, un espacio en donde a maquinaria funciona correctamente, os equipos cumplen ca normativa, pois as condicións para desenvolver a súa oferta educativa pois están nas mellores condicións. Buscamos que esas condicións sexan as máis parecidas á industria. En ese aspecto tamén lle facilita ao alumnado. O alumnado, cando sale do seu proceso formativo, vai ás prácticas á empresa e non nota unha gran diferencia entre o espacio de formación e o espacio de traballo de calquera industria. Eu entendo que, home, non todas están ao nivel que podemos estar nós no centro educativo, a nivel de dotación. Pero hai nas que están mellor. É dicir, nós tampouco debemos pretender estar por encima da industria, pero debemos darlle resposta ás necesidades que o sector ten e ás necesidades que o alumnado ten para incorporarse ao seu posto de traballo. O alumnado, cando chega ao centro educativo, ve unhas instalacións limpas e organizadas e actuais, pois a verdade é que bueno, dálle un certo unha certa mellora da súa autoestima e unha certa ilusión por acometer os seus estudios. Eu creo que o alumnado, cando sale, pois sale identificado co centro educativo e identificado cos estudios que veu a cursar. E despois, eu solamente un último punto. E o persoal de limpeza, o persoal que traballa e que dá asistencia ás aulas e aos talleres. E aforramos moitísimo tempo en procesos de limpeza
aforramos moitísimo produto, porque son espacios que son fácilmente limpiables. Cando temos azulejo aí con 50 rayas de arriba a baixo, algún deteriorado, que estás limpa nela e non lle sale a suciedade, é complicadísimo. Nese aspecto sí que non lo agradeceron, sobre todo o persoal de limpeza. Nós buscamos que as instalacións fosen as demandadas polo Departamento de Hostelería, eso nese aspecto a unidade técnica tamén valorou cales eran as nosas necesidades, con eso demos unha resposta tamén a adecuación das necesidades dos ciclos formativos. Cando instauramos un ciclo formativo faise facilmente nunha redacción, pero despois conleva unha implicación dos espacios. Con esta reforma demos unha resposta a esas necesidades dos ciclos formativos. Bueno, nós estamos moi contentos desta actuación. Nos dou resposta a unha necesidade de fai moitos anos, en ese aspecto sí que a mellora foi notable. Moi ben. Vanessa, ti como directora, profesora, nai, exalumna. Pois sí, como efectivamente. Como foi ese cambio? Pois no meu caso foi un cambio doble ou triplemente satisfactorio, tanto como nai dun alumno que está escolarizado no centro. Evidentemente, como o resto dos alumnos, pois aumentou o seu nivel de confortabilidade, o quentiños que están nas aulas, o bon acondicionamento que teñen. Como nai, estou moi orgullosa de que o meu neno este escolarizado alí. Como mestra tamén, porque a hora de impartir as clases vais con moita máis gana, ves ese colorido, o centro bonito, vas con moitas máis ganas. Tanto eu como os demais compañeros o notamos, de feito, e o conversamos, somos un claustro pequeno, somos un cole pequeno de apenas 130 alumnos entre infantil, primaria e secundaria. Entón é un centro pequeno que a nivel de toda a comunidade educativa notou moitísimo de xeito moi positivo esta rehabilitación integral. De feito, nos todos os anos facemos unha revista escolar que se facía dende cando eu era nena, que se chama a revista Folerpas. No ano 2016-17, que foi cando se acometeron as obras, pois, de feito, un dos artigos é unha revista que dirixo eu mesma, coas aportacións dos diferentes grupos, aulas e departamentos. Bueno, pois un dos artigos importantes nesta revista, para dalo a coñecer realmente ao resto da comunidade educativa, pais e nais, foi sobre a rehabilitación integral do edificio. Os pais por fora, en principio, pois, vemos o que é o edificio, o que se fixo por fora, bueno, pois quedou, cambiaron algunhas ventás, tal, pero realmente foron coñecedores de todo o que se fixera a través da divulgación que se fixo da revista escolar, donde, bueno, pois fomos explicando todo o que se acometera, con fotografías un pouco do antes e o despois, realmente o valoraron de xeito moi positivo, que nun entorno rural como o noso se acometera esta obra. Eu sinto-me orgullosa como directora de que se acometera estando eu na dirección, xa que, bueno, pues era un proxecto que se viña pedindo dende hai anos, e sinto-me orgullosa como directora, como nena que estudou no cole de Baralla, e como nai do alumno que estudiará neste cole pois durante moitos anos. Cambiaron moitas cousas, xa che digo, cambiou o entusiasmo por ir traballar, por ver un cole bonito, limpiño, cambiou o confort, non fai falta ir traballar con dous abrigos e tres camisetas interiores, xa non temos que utilizar os barreños para cando hai goteiras, xa os eliminamos. Entón, cambiou moito. O ambiente no noso cole moi bo, xa os digo, é un cole moi pequeniño, pero o ambiente é moi bo, é moi positivo e me sinto moi, moi, moi satisfeita. Que ben. Por último, a Estefanía e a Silvia, bueno, supoño que tamén esta mensaxe dos directores vos chega, non? Non sei cales son as actuacións que quizáis
A vos non poden ser as máis complexas, pero ao mellor si as máis agradecidas, e xa imos rematando, que os trasladan entón dende os centros? Pois como os arquitectos de los proxectos e de los edificios, pois la verdad que nos hace sentir, bueno, a mí por lo menos, pois moi orgullosa. E aparte, bueno, decir que non solo somos los arquitectos los que hacemos los edificios, ¿no?, sino que pues es al final un equipo muy grande, desde que empiezas el proyecto y pues los usuarios, generalmente los profesores, porque bueno, los niños o jóvenes no, pero bueno, tienes la oportunidad de escucharles, de escuchar lo que necesitan, y después, lo que decía, no solo somos los arquitectos, hay un grupo grande, multidisciplinar, donde también están los técnicos de la consellería, porque uno cuando hace el primer centro escolar, o el segundo, o el tercero, tampoco es que seamos expertos, sino que, pues claro, al final es un trabajo en equipo, y si al final pues consigues que el resultado sea positivo y que ellos estén contentos, pues merece la pena el esfuerzo y el trabajo. En una de las visitas todavía había niños por allí, entonces pues eso, me preguntaban, ¿no?, qué se iba a hacer. Y claro, a nivel de este estudio de color, ¿no?, que le explicamos, pues que se iban a aplicar colores nuevos y demás, pues claro, para ellos fue una alegría total y absoluta, que estaban deseando que las obras empezasen para poder disfrutar de esas novedades, ¿no? Y nada, poco más, la verdad. Muy ben, pois nada, Silvia, Vanessa, Ramiro, Estefanía, moitísimas grazas por acompañarnos, e a todos grazas por asistir a este foro dos centros educativos como espazos para aprendizaxe. Grazas por acompañarnos.